Antes de comenzar este pleno extraordinario, como ose e último pleno de este mandato, quería en primer lugar agradecer a todas las funcionarias y los funcionarios o trabajo desenvolvido, particularmente a aquellos que fan que este pleno se desenvolva con normalidad, agradeciéndole moito servicio de nuevas tecnologías que este pleno pues, se teña modernizado con un procedimiento a través de administración electrónica, también co feito de que los plenos se den por streaming. Quería agradecer también al interventor y al secretario o trabajo desenvolvido. Eu sentíme todos los días y todos los plenos de este mandado guarnecida por eles dos. Gracias. Ao Grupo Socialista e ao Grupo do Bloque Nacionalista Galego, tamén gracias, como a presidenta da Deputación, polo traballo desenvolvido e porque sempre que presidín este pleno eu sentín o seu apoio e cercanía. A oposición, lle desexo que a vida os trate ben, porque as relacións humanas ou humanismo é realmente o que importa na vida, e hoxe non está o señor Jácome, pero quero que conste en acta, xa que él non vai a repetir nas listas municipais e, polo tanto, pois abandoa a vida institucional. Lle quero agradecer moi particularmente o seu talento e o seu talante. E unha vez que, pois, quería comenzar con estas palabras, quero agradecerlle os medios de comunicación tamén, que sempre seguiron o traballo, particularmente destes plenos, a súa obxectividade, que eu agradezco. Non sempre me gusta todo o que publican, pero sí que me gustan os medios de comunicación moito, e lles agradezco moitísimo, porque é certo que os medios de comunicación na provincia de Pontevedra e os que asisten a este pleno, mulleres e homes, pois realmente hai que aplaudirlles o seu comportamento. Eu estou encantada con todas e con todos vostedes, estou segura que falo en nome de todos os deputadas e deputados provinciais. E agora sí, comenzamos coa orden do día deste pleno extraordinario de 30 de abril de 2019, no punto 1, aprobación dos borradores das actas das anteriores sesións extraordinaria do día 4 de marzo e ordinaria do día 29 de marzo de 2019. Alguna observación? Entendo que aprobamos por unanimidade. No punto 2 da orden do día, na parte resolutiva, cesión ao Concello de Barro das parcelas nas que se localizan os terreos de cesión obrigatoria do polígono industrial Outeda Curro. Alguna observación? Entendo que aprobamos por unanimidade. No punto 3, expediente de modificación de créditos número 2/2019. Alguna observación? Someto a votación este punto. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. No punto 4, reinvestimento de baixas derivadas das achegas municipais no marco dos plan de investimentos en equipamentos e dotación singulares na mellora do reequilibrio territorial dos servizos, concellos de menos de 20.000 habitantes e de remodelación e mellora de seguridade dos viarios municipais, plan de Porrense, con cargo ás distintas anualidades do plan de obras e servicios. Alguna observación? Someto a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado por 14 votos a favor e 11 abstencións. No punto 5 da orden do día, aprobación da adenda o convenio de colaboración entre o Excelentísimo Concello de Vigo e a Excelentísima Deputación de Pontevedra para a realización das obras da nova grada de marcador no ámbito da remodelación do Estadio Municipal de Fútbol de Balaídos para a súa adecuación financiera e ampliación do prazo. Alguna observación? Someto a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade.
No punto 6, aprobación de adenda o convenio de colaboración entre la Deputación Provincial de Pontevedra y el Concello de Vigo para cesión a este da EP 2002, Gran Vía Avenida de Madrid, Rúa Emilia Pardo Bazán, y para ejecución del proceso de humanización da EP 2002, Gran Vía Avenida de Madrid, Rúa Emilio Pardo Bazán, no treito comprendido entre a Gran Vía Avenida Arquitecto Palacios para su adecuación financiera. ¿Alguna observación? Someto a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. No punto 7, cambio de titularidad y posterior entrega o concello de Ogobre de un treito da EP 9106 Praia Carreiro, Grove. ¿Alguna observación? ¿Aprobamos por unanimidad? Queda aprobado por unanimidad. No 8, aprobación de adenda o convenio de colaboración entre la Deputación Provincial y el Concello de Vigo para implantación de una vía ciclista entre 3 y 6.000 para su adecuación financiera. ¿Alguna observación? También aprobamos por unanimidad. Queda aprobada por unanimidad. No punto 9, aprobación de adenda o convenio de colaboración entre el excelentísimo Concello de Vigo y la excelentísima Deputación de Pontevedra para mejora de instalaciones deportivas no termo municipal de Vigo para su adecuación financiera. ¿Alguna observación? Aprobamos por unanimidad. Queda aprobada por unanimidad. No punto 10, moción do Grupo Provincial do Partido Popular por la que se insta a apoyar los puestos de trabajo de la factoría de Ence. Ten para a su defensa a palabra o señor Moldes. Buenos días a todos y a todas. Tenemos hoy aquí esta moción porque entendemos que en este caso es de vital importancia para toda la comarca de Pontevedra, para toda la provincia de Pontevedra y para toda Galicia, los empleos que en este caso pues generan directamente y de forma indirecta o que o complejo de Ence. O venres vimos como en Pontevedra, en las súas rúas, pues una manifestación histórica con más de 15.000 personas, pues mostraban y visualizaban o que o su apoyo a, en este caso, no ni a un consejo de administración ni a un empresario, sino que era un apoyo o que son los puestos de trabajo. Son centos los trabajadores que de forma directa trabajan no complejo industrial. Son miles los que de forma indirecta pues, también dependen de este complejo. Nos desde aquí entendemos que como institución que representamos pues, a toda comarca, a toda provincia, sería primordial pues, dar ese apoyo a esos trabajadores, porque para ellos, para todo que a comarca, para todo desarrollo socioeconómico de esta provincia, es fundamental que se mantengan esos puestos de trabajo. A día de hoy no vale vir con disculpas o con discursos de traslado. Cuando hubo oportunidad de dar traslado, cuando se pusieron ubicaciones en riba da mesa, fueron otros los que se encargaron de hacer plataformas y de hacer protestas para evitar esa posibilidad de traslado. A día de hoy, en el contexto actual, solo existen dos posibilidades. O manter o complejo donde se encuentra e manter esos puestos de trabajos directos o indirectos, o por otro lado, pechar, quedarse sin esos puestos de trabajo, que los trabajadores, en algún caso, pues tengan que trasladarse a otras zonas de España o fuera de España incluso, como ya tenemos el ejemplo claro del NOSA, y creemos que eso no vaya a ser bo ni para los trabajadores, ni para sus familias, ni para Pontevedra. Por todo eso, a propuesta que traemos de acuerdo, entendemos que sería bo que fuese un acuerdo unánime de toda esta corporación, pues lo que vamos a traer aquí es mostrar o apoyo de la corporación provincial a los 400 empleados de la planta ENCE en Pontevedra para que sigan trabajando en la fábrica de Lourizán. Y a las 5.100 personas, entre trabajadores directos e indirectos, que dependen de la planta, así como 80.000 familias que venden madeira en la comunidad e a cientos de transportistas que cada semana pasan por la planta de Lourizán. Luego, nos, desde aquí, proponemos este acuerdo para que esta corporación, de forma unánime, dé traslado y dé apoyo a todos estos trabajadores. Nos, este grupo provincial, o Partido Popular, entiende que sería una pérdida irreparable para que toda a comarca, para que toda a provincia.
Logo, desde aquí, entendemos que a institución como é a Diputación, máis que ser unha plataforma de ataque a eses traballadores, ten que servir para mostrar todo o noso apoio e para que non se perdan eses postos de traballo. Foron moitos nos concellos que tanto o Bloque como o Partido Socialista no seu día presentaran mocións en apoio aos traballadores de outras provincias. Nos hoxe somos protagonistas e temos que apoiar os traballadores da nosa provincia. E hoxe, con noso voto, debemos demostrar cal é o apoio que lle damos a esas familias que a día de hoxe están moi preocupados por perder eses postos de traballo. Grazas, señora presidenta. Bos días a todos e a todas. Antes de nada, teño que decir que algún pleno máis vai haber, polo menos ten que haber o de actas, non? Non sei o momento a que sea un formalismo. Vamos co asunto que nos ocupa. ENCE chamoulle este complexo, parecía mal, agora querenlle chamar biofábrica. Queda moito máis mono, verdad? ENCE está ubicada en un sitio que non vou a facer un relatorio, pero incluso Ana Pastor, Feijóo, etcétera, etcétera, din que está mal ubicada. Está mal ubicada. E incluso se conta que cando veu o dictador Francisco Franco inaugurala, creo que botou as mans á cabeza dicindo que animalada acabamos de facer. Ben, entón tuvo uns plazos, tuvo un tempo. Entón, chegamos a privatizala, bueno, todo eso, e tuven a ocasión de vivir en primeira persoa cal era o planteamento da xefatura, do xerente de ENCE. E o posicionamento era o seguinte, estamos falando hai 15 anos, 16. Mire, sálenos moito máis barato cambiar a opinión pública, o sea, comprar a opinión pública, que cambiar a fábrica. Non era un problema de non poder cambiarse, era un problema que estimaban que era máis barato, única, exclusivamente. E iso se dedicaron, con resultados que vemos todos, verdad, xa empezando por esa publicidade de unha empresa que non vende nada, nada, nada en Galicia ni nada no Estado español, tan siquera, facendo publicidade non sei pa qué, evidentemente todos sabemos pa qué. O que xa daquela, no 2004, xa se veu e despois se confirmou, era que tamén logrou convencer, según unha versión, ou comprar, según outra, o Partido Popular. Sabía, cando comprou a fábrica, que o 2018 tiña que irse dai. Comprou unha así, comprou unha precio do saldo, porque tiña que irse no 2018. Claro, falar de miles de millóns, de beneficio, dá para repartir, para comprar vontades, verdad, para intentar cambiar a opinión pública. Que a sorpresa de que non o lograron, porque xa se sabe moi ben de que funciona, non? Como funciona e a que anda, non? Bueno, hai escándalos polo medio destos, de que todos os cidadanos pagamos non a tasa de saneamento, ENCE non a paga, tiñen que pagar 6 millóns, está pagando un, co cual con eses 5 millóns, dalle 5 millóns cada ano, dan para bastante. E tamén se dedicou a, digamos, comprar ou cambiar opinións. Entón, podo dicir, por exemplo, que sacamos un informe da Comisión Nacional do Mercado de Valores, informe oficial de ENCE, no que aparecen as seguintes lindezas. Canto cobra por ir unha vez ao mes a unha reunión, unha vez ao mes, non é traballo do mes, a unha reunión o señor Carlos del Álamo Jiménez, a sazón conselleiro, que foi conselleiro de Medio Ambiente, Biofábrica Medio Ambiente, pois 104.000 euros ao ano, máis outros prebendas. Canto cobra a señora Isabel Tocino por ir a unha, están 7 ou 8 consellos de administración, por ir unha vez ao mes a unha reunión? Pois 110.000 euros o ano. Canto cobra o señor Colmenares? 110 por ir unha vez ao mes ao Consello de Administración. O ano, sí. Señora Velairas, por favor. Sí, millor tal.
canto cobra o señor Colmenares, aparte de outros ingresos e demais, por ser o xerente, o CEO de ENCE? 1.345.000 euros. Así non me extraña que despois nos veña aquí a fajarse, ¿verdad? Ademais. Ben, entonces, o asunto está moi claro. Pontevedra, como outras cidades, merecese que se saque esa planta de aí. Xa se hablou da Fisa, non pasou nada. É que con que tiñan os traballadores era reclamar a empresa no seu momento, en ese horizonte, que dera outro horizonte, vamos, laboral, e iso outro lado. Non arremeter e facer campaña tan descarada, tan violenta, por outro lado, contra forzas políticas, que, ao fin e ao cabo, o que conseguiron foi efecto contrario. Creo que se está engañando profundamente o PP tamén. Gracias, señor Mosquera. Señor Fon. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Es bueno que los políticos hagamos lectura de la voz de las vecinas y de los vecinos. Es bueno que los políticos seamos coherentes con lo que venimos defendiendo, con lo que siempre hemos defendido. Y en este caso de ENCE, el Partido Socialista Obrero Español siempre defendió que la empresa se pudiera mantener en la provincia, pero no en la ría. Porque se usen los recursos económicos que se usen, los use quien los use. La verdad es que lo que no es asumible es que una empresa como ENCE se mantenga en la ría de Pontevedra. Por nuestra parte, no queremos entrar en cuestiones legales, aunque sabemos que la concesión sobrepasa todos los límites legales. Pero lo que sí queremos es hablar de la legitimidad que da defender la economía. Pero no una economía que destroza el entorno y el medio ambiente. Porque, por cierto, por más que el señor Colmenares escriba cartas intentando descalificar a quien defiende que el beneficio empresarial no puede ni debe estar reñido con el interés general. Porque recuperar la ría de Pontevedra sí que es de interés general. Queremos mostrar de forma nítida y decidida todo nuestro apoyo a las trabajadoras y a los trabajadores y exponerles a ellos que es hora de que la empresa se avenga a buscar una solución que claro que puede existir para otro emplazamiento en la provincia. Pero también es hora de que ustedes, señoras y señores del Partido Popular, que en tiempos levantaron banderas contra ENCE y que ahora se comportan como si fueran miembros de su Consejo de Administración, que ustedes se sumen al discurso de la razón. Así que vamos a votar en contra de esta moción. Pero también vamos a seguir defendiendo que se puede buscar una solución desde el diálogo, desde la sensatez y desde el rigor. Y nosotros seguiremos escuchando, como decía al principio, a todos los vecinos y vecinas que, por cierto, quiero recordar que el domingo ya hablaron. Gracias, señor Fon. Bien, señor Moldes, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor Mosquera, eu creo que non entendeu nada da moción que nos lle traemos. Sí. Ai, perdón, non, é que non, sí. Vale, gracias. Perdón. Eu creo que vostede non entendeu nada do que llevemos a falar desde o Grupo Provincial. O Grupo Provincial do Partido Popular non nos interesa nin a empresa, nin o Consello de Administración. Nesta moción lle fala de traballadores. Vostede nos falou de todo, menos dos traballadores. O Consello de Administración, si ENCE marcha para Asturias, si marcha para Portugal, vai a seguir existindo, van a seguir cobrando. O problema é que os traballadores de ENCE lle vai a pasar o mesmo que lle pasou a outras industrias desde que vostedes chegaron a Pontevedra. Vai a pasar o mesmo que os traballadores de Tafisa que se foron para casa, vai a pasar o mesmo que os traballadores del Nosa que se foron para casa ou para outras comunidades. Isto é o que non queremos que lle suceda aos traballadores de ENCE. Mire, señor Mosquera, vostede falaba de que se cambiaron opinións. Eu lle podo decir cal era a opinión do señor Lores en 1989. Anuncio que aceptaría a continuidade de ENCE a cambio de puestos de trabajo. Eu non sei se lle compraron no 1989 esta cuestión, pero que vostede fala de cambios, cambios houve moitos. E cando houve oportunidade de facer aquel traslado, vostedes foron os primeiros en facer a pancarta de ENCE no, traslado no. Logo, ahora non vale, por medo a perder votos, decir que xa non é que peche ENCE, que
interesa o traslado e que quede dentro da comarca. No, vostedes serán os culpables de que miles de traballadores da provincia de Pontevedra e todo Galicia se queden sin seu posto de traballo. Pero xa teñen experiencia niso. Xo fixeron con Tafisa, xo fixeron con Elnosa e o van a facer con ENCE. Logo, alá cada un coa súa responsabilidade. Mire, por moito que vostede queira, ao final, que nos vai a pagar e quen vai a sufrir máis, pois van a ser todas esas familias que teñen xa totalmente integrada a súa vida nesta comarca. Hai moitas familias, e temos o exemplo moi reciente de Elnosa, eu lle podo falar incluso de amigos e de veciños, que tendo seus fillos xa 18, 19 anos, con casas feitas, con pagando hipotecas, pois lle rompen a súa vida e se teñen que ir a outras comunidades e outros quedaron sin traballo. Logo, eso é a realidade. Xa sei que políticamente vende máis decirnos os que cobran os membros dos consellos de administración. Eu lle tamén lle podría decir que nos diga o que está cobrando o señor Quintana, ex vicepresidente da Xunta, donde está formando ora parte por ser no seu día ex vicepresidente da Xunta. Pero non interesa. Aquí o que está en cuestión é o que vai a pasar con miles de familias da nosa provincia, con miles de familias que vostede, máis eu, se cruza todos os días pola rúa de Pontevedra. Eso é a realidade, eso que ven a moción. A moción non ven a falar de consellos de administración nin do señor Colmenares, como decía o señor Fón. Ven a falar de miles de traballadores que, gracias a vostedes, se poden quedar sin traballo. Por eso esperemos que capaciten e que rectifiquen, porque sería importante que esas familias sigan tendo futuro na súa provincia e na súa comarca. Gracias, señora presidenta. Eu quedome francamente admirado e sorprendido e, obviamente, en todos os detalles se ve que o chamamento que fixo o señor Feixó debíase aplicar, que o PP debe ser máis centrado, ¿verdad? Porque resulta que cando o señor Cobián era alcalde, a súa obsesión era desplazar Tafisa, non o logrou, lográmolo nós, pero xa o alcalde Cobián do PP quería sacala, ¿eh? Vale, entonces nos lográmolo, él no logrou, pero quería sacala, ¿verdad? Entonces estamos. Pero mire, o escándalo de tal calibre, que aparte de esas cifras, o sea, resulta que a Madeira solo pode ir a ENCE. O sea, todos os madeireiros están aí, teñen que depender de ENCE, non poden facer outra cousa, non, todo. Sumamos, restamos, multiplicamos e dividimos e salen pans e peixes por todos lados, non? Como aquelo da Biblia. Pero escándalo de tal calibre que aquí hai empresas que teñen unha nave que, porque está irregular, teñen que pechar e se aplica todo o peso da lei, e a outra se pon a alfombra. Aí está, no pol a recuperar, no pol da Xunta, aprobado pola Xunta, e, sin embargo, informan despois favorablemente. Verdad? Está na directriz de acción do territorio, a lei de costas. Ah, pero hai que poñerlle alfombra, hai que poñerlle alfombra para que vamos, siga aí. Por que quere seguir aí? Por un motivo, porque ten os terrenos gratis e a agua gratis. ENCE consume máis agua, ahora consume menos, pero bueno, que baixou, pero consume máis agua que a cidade de Vigo. É prácticamente gratis. A que empresa se está dando esas facilidades? A que empresa galega se está dando esas facilidades? A ninguna. A ninguna. Claro, entonces, repito, os traballadores creo que están profundamente equivocados, ou que nos dirixen, están profundamente equivocados en donde lanzan o tiro. Creo que están profundamente equivocados, pero a cousa deles é respetable que estén nervosos. Pero resulta que ustedes defenden os traballadores cunha moción, bueno, pero o señor Louzán aparece nunha asamblea de accionistas, xa pegando cambiazo xa de posicionamento do PP daqui, non, que tiña totalmente distinto. E con respecto, dúas cousiñas máis, se me dá tempo, con respecto ao señor Lores, bueno, é fantástico dicir isto, o señor Lores foi no ano 78 ao cuartelillo da Guardia Civil por pegar cartaces en contra de ENCE, e sempre tuvo a mesma posición, e non sei se unha declaración ou non se pudo descontextualizar ou non, pero sempre tuvo a mesma posición, sempre. Por certo, cando éramos os únicos que estábamos en contra da permanencia, na permanencia de ENCE aí, non? E, por outro lado, eu, ustedes que teñen tanta sintonía
cos da empresa. Remato o seu tempo, señor bueno, Mosquera, pues... sinto. Otra vez, señor Moldes, son ustedes los que nos tienen que explicar qué cambió para que pasaran de una posición de salir con la bandera antiense y cambiaran a defenderla como si formara parte de su propio patrimonio. Y hablan de miles de puestos de trabajo cuando saben que esto no es cierto. Pero ¿sabe lo que es ciertamente terrible? Que en esta comunidad autónoma, en Galicia, no hay política industrial. Esto sí que es lo terrible y lo tremendo. Y que no haya política industrial en Galicia es una responsabilidad de su jefe político, el señor Feijóo, como presidente de la Xunta de Galicia. Y le diré que claro que hay que hablar del señor Colmenares. Por supuesto que hay que hablar de él. Porque la pregunta es, ¿dónde se vio que un representante de una empresa escriba cartitas para presionar a los representantes legítimos de los ciudadanos? ¿Dónde se vio y si considera ustedes que esto se puede consentir? Evidentemente, ENCE tiene que ser ubicada en otro lugar, categóricamente. Y ENCE, lamentablemente, está usando a sus trabajadoras y trabajadores. Lo que es una evidencia es que hoy, en el siglo XXI, con las políticas medioambientales totalmente necesarias, ENCE no puede estar en nuestra ría. No puede estar una empresa como ENCE, de ninguna manera, y por lo tanto nosotros nos reafirmamos en la ubicación en otro lugar. Gracias. Gracias, señor Fon. Señor Moldes. Muchas gracias. Señor Fon, utilizando sus palabras, ¿dónde se vio que los representantes políticos se dediquen a destruir empleos de trabajo? Mire, señor Fon, resulta curioso que, como ven digo ustedes, compañeros meus, pero compañeros seus do seu mesmo partido, defenden ENCE. Noutras comunidades estarían deseando eses miles de millóns de inversión. O que máis? Desde aquí lle agradecemos as súas mostras de solidaridade cando había máis de 300 millóns de inversión que ao non ter cabida aquí en Pontevedra por todos os problemas que están existindo se iban a destinar a outra planta e dixeron no por mostrar o seu apoio a eses compañeiros. Benvido a que existan no Partido Socialista xente responsable que está en contra deste atropello e desta destrucción de postos de traballo. Mire, o que máis, señor Fon? Yo fago a modo de reflexión persoal. Estou seguro que se ENCE estuvera en Vigo, vostedes non estarían a favor de pechar esta planta. Estou seguro. Seguro. Logo, nós aquí o único que traemos é un apoio a máis de 5.000 postos de traballo. Xa sabemos que é argumentario político do BNG atacar a eses postos de traballo. Porque non sabemos cal vai ser o seu argumentario o día que falte ENCE, porque ele sempre é esa obsesión. Pero lle pedimos a vostedes responsabilidade. En ENCE hai traballadores de todos os concellos da comarca de Pontevedra, de toda a provincia. No Consello de Administración de ENCE, incluso, inda que se olvidou o señor Mosquera, tamén hai exsocialistas ou socialistas, supoño que inda na actualidade. Incluso, os seus representantes sindicales no seu día foron candidatos a alcaldía representando o Partido Socialista. E agora vostedes, tanto o Partido Socialista actual nesta corporación como BNG, pois van a ser recordados por apoiar destrución de empleo. Finalizou seu tempo. Señor Moldes, podería decirme quen está no Consello de Administración Socialista? Ten vostede algún nome? Pero dígame o nome. Non, pero dígame o nome. Pero dígame os nomes. Señor Moldes, pero dígame os nomes. Ten algún nome? Ah, non ten ningún nome, vale. Sometemos a votación a moción. A favor da moción, votos en contra, queda rexeitada por 14 votos en contra e 11 a favor. Pasamos á parte de información e control. No punto 11, dar conta da aceptación da axuda económica o proxecto IDAE número FEDER EL 2019
000499, iluminación exterior sostible 2. ¿Alguna observación? Queda dada cuenta. No punto 12, también dar cuenta de aceptación de otra ayuda concedido proxeto IDAE, también en este caso para iluminación exterior sostible 3. ¿Alguna observación? Queda dada cuenta. No punto 13, dar cuenta de informe de intervención do periodo medio de pago a proveedores correspondiente al mes de marzo de 2019. ¿Alguna observación? Queda dada cuenta. No punto 14, dar cuenta de informe de intervención relativo a cumplimiento durante el primer trimestre de 2019, dos plazos de pago de obrigas en relación con dispuesto en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de loita contra morosidad en las operaciones comerciales. ¿Alguna observación? Queda enterado pleno. No punto 15, dar cuenta de las resoluciones presidenciales. ¿Alguna observación? Queda enterado pleno. No punto 16, rogos y preguntas. Pues si no hay, se levanta a sesión.